El alcalde de Santiago echa tierra sobre la última polémica en el concello. El regidor mantiene en su cargo al concejal de barrios, Juan de la Fuente, acusado de falsificar facturas para pagar subvenciones. El informe de la investigación interna del concello revela irregularidades. El escrito se remitirá a la Fiscalía. No se concreta a responsabilidade nin no edil, nin nas asociacións de veciños, nin nos que xestionaron ou tramitaron as subvencións. La investigación interna ve falsedad documental. Acredita que fue la misma persona la que emitió el recibo y la que pidió la subvención. En estas facturas figura además la dirección postal del edil de Barrios. El PP asegura que la actuación política ha terminado y que es la hora de la justicia. Nos, evidentemente, no sabemos ni podemos sinalar a ningún culpable. Benega y PSOE piden que Juan de la Fuente deje la concejalía. Que o alcalde lle retirada as funcións ao concelleiro don Juan de la Fuente de maneira preventiva. Aparte de ser veciño de Santiago, é un cargo público e ten que dar tamén conta a xente que representa. El alcalde intentará sosegar los ánimos mañana. Voy yo al colegio para que no haya más peleas, ¿vale? No en el colegio, sino en el pleno municipal, en el que se dará cuenta de las conclusiones de la investigación, aunque en principio no se permitirá el debate.